No podéis llevarlo mal porque acabamos de empezar. No dimos ni el primer tema. Me parece imposible. ¿Ya estáis desanimados o qué? Entonces, ¿qué pasa? Muchos términos. Bueno, hombre, pero esto... No te preocupes, que ya os iréis acostumbrando. Además, no os preocupéis que el primer día no tenéis que manejar muchos términos. A ver si me deja. Sacar durante mucho tiempo y yo soy muy pesada con repetir las cosas una y otra vez, ¿vale? Dígame. Solo me tenéis que mandar un email, ¿vale? ¿Vale? Ya he recibido bastantes emails. Escribí ahora a la coordinadora académica para que me dijesen que ahora nos podemos reunir y el miércoles, aquellos que queráis venir a la práctica, os mandaré un email con todas las instrucciones, os digo exactamente la hora y el aula donde nos vamos a reunir, los archivos y tal. O sea, que vosotros, este miércoles. ¿Vosotros? O sea, si le digo al final de la clase le doy mi email... También entras, también. O sea, no os preocupéis. Si aquellos que queráis venir y no os dé tiempo a mandarme el email, venid igual, ¿vale? Yo simplemente lo del email y que vosotros me escribáis, lo hago un poco para tener un control de saber cuánta gente va a venir, porque no es lo mismo ocupar un aula como puede ser esta, que si a lo mejor de repente vienen 15 personas, pues ocupamos un aula más pequeño, ¿vale? Otra cosa que me olvidé de comentaros la semana pasada, y que hasta que no me arreglen la pizarra voy a tal, no os preocupéis en escribirme las veces que haga falta. Yo contesto a todos los emails, tardaré más o tardaré menos, pero contesto, hola, ¿qué pasa? Yo muy bien, y tú, ¿sabes? En plan, o sea, lo contesto todo. Si no contesto a vuestro email es porque no lo he recibido. Y como a veces hay problemas de sincronización con los hotmails, los no sé cuánto y los tatata, no seáis pesados. Oye, María, es que te hice 325 preguntas y me contestó hasta 324. Te quedó esta sin contestar. No me funciona la pizarra. Sí. Entonces, si hace falta que me escribáis y me reescribáis y me reescribáis y me reescribáis... Vale, ninguno de los dos, Javi. No sé qué pasó. Sí, no, es que parece que es por el USB. Vale. Es que yo como no sé cuál es, no me arriesgo a tocar. ¿Vale? Me escribís que yo contesto sin problema y demás. ¿Vale? ¿Ya? Ahora debería ir. Perfecto. Gracias. Perdón las molestias. Nada. Entonces, no os preocupéis, ¿vale? Ahora, en la tutoría de hoy lo que vamos a ver es el tema 1 y lo primero que vamos a hablar es qué es esto de la psicobiología, a qué se refiere, qué estudia, cuál es su objetivo y demás, ¿vale? Entonces, en este primer tema, lo primero que vamos a ver es qué es esto de la psicobiología. ¿A qué llamamos psicobiología? ¿Vale? ¿Qué subdisciplinas o categorías o subcategorías dentro de la psicología puedo encontrar? La etología, la ecología del comportamiento, la psicología del desarrollo, todas estas historias, ¿vale? ¿Y cómo se estudia dentro de la psicobiología? ¿Qué estrategias se utilizan? ¿Qué técnicas y demás? ¿Vale? Venga, empezamos. Esto de la psicobiología, ¿a vosotros a qué os suena? Venga. Psicobiología. Comportamiento y animales. Comportamiento, biología, sabemos que la conducta o el comportamiento va a estar por un momento dado, ¿vale? Y que la parte biológica o la parte orgánica también. Entonces, ¿qué va a ser? Una disciplina dentro de la psicología que estudia el comportamiento en función de un sustrato orgánico, ¿no? El objeto de estudio que tiene la psicobiología es el comportamiento humano, la conducta, ¿vale? Poner ese comportamiento humano en relación con unos procesos mentales que se desarrollan en él, ¿vale? Y poniendo especial énfasis en la parte que biológica, en el sistema nervioso. Entonces yo, como psicobiólogo, lo que querré estudiar será dar una explicación a ese comportamiento desde el punto de vista del sistema nervioso, de las neuronas, de las conexiones, de las sinapsis que se producen entre neuronas. ¿Bien? El paradigma en el que se mueve la psicobiología será este de aquí, de estímulo, organismo y respuesta. ¿Qué quiere decir este paradigma de estímulo, organismo y respuesta? Que entre lo que yo percibo por mis ojos, por mis manos, por mis sentidos, y que lo que yo emito como una respuesta, tiene que ver algo en el medio, que es el organismo. Hay una variable ahí en el medio que está mediatizando. Por eso no todos estamos respondiendo de la misma manera ante los mismos estímulos, ¿vale? Yo donde me voy a centrar, lo que voy a querer estudiar, es este organismo de aquí. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué se produce de una determinada manera y de otra? Este paradigma de estímulo, organismo, respuesta, ¿vale? Y que pone énfasis en esta variable que está aquí en el medio, se contradice mucho con otras corrientes como puede ser el conductismo, que me dicen que el organismo es como un libro en blanco, que no interviene y que yo puedo escribir con él, ¿vale? Y que ante unos mismos estímulos todos deberíamos responder pues de la misma manera. Bien, partiendo de este objetivo de estudio de que yo estudio el comportamiento humano y la influencia que tiene el sustrato biológico, el sistema nervioso, en ese comportamiento humano, yo me puedo ir a las causas orgánicas que están detrás de este comportamiento humano, más o menos lejos. Yo puedo decir, oye, yo me comporto de esta determinada manera porque a lo mejor pues tengo un estímulo que percibo a través de mis ojos, o me comporto de esta determinada manera, ¿por qué? Porque tengo un antecedente biológico muy lejano que está determinando pues, que yo pueda estar erguido. ¿Me estáis pillando más o menos? O sea, yo en las causas de por qué yo me estoy comportando de esta determinada manera, me puedo fijar en el aquí y en el ahora, o me puedo ir a las causas más lejanas que pueden estar afectando mi comportamiento. Esas causas lejanas del comportamiento le voy a llamar factores filogenéticos, ¿vale? Y estarían formadas por el acervo genético de la especie a la que pertenece el animal. Yo, como ser humano, hay un hito en la historia vital de mi especie que hace que me pueda relacionar o que tenga un determinado comportamiento que es, por ejemplo, el habla. Y eso es lo que a mí me distingue a lo mejor de otras especies. Pues si yo quiero basar o quiero estudiar mi comportamiento en función de esa historia, de esas causas lejanas, estaré estudiando los factores filogenéticos de la conducta. ¿Sí? Si ya no me voy tan lejos, sino que me voy a algo más próximo, oye, es que yo me estoy comportando de esta manera, no solo porque mis ancestros hayan tenido una determinada evolución que a mí, por ejemplo, me hayan permitido pues hablar, caminar erguido, tener un pulgar oponible. Si me voy más cerca y estoy buscando la interacción entre la dotación genética que yo tengo como especie y las interacciones que se producen con el medio ambiente a lo largo de la vida del individuo, estaré estudiando los factores ontogenéticos. ¿Entendemos la diferencia? Vale, en esta interacción entre la dotación genética y el ambiente hay periodos de la vida de un individuo que son muy sensibles, ¿vale?, a esas influencias ambientales. Esos son los factores epigenéticos y que estarían modulando de una manera muy grave o muy importante esa información genética, ¿vale? Un factor epigenético, por ejemplo, sería: yo soy un individuo, un ser humano que tiene una dotación genética X, pero a lo mejor por un determinado factor ambiental, imagínate, la dieta que haya consumido mi madre durante el embarazo puede estar afectando que determinados genes se desarrollen en mí o no, o se desarrollen en mayor o en menor medida. Eso sería un factor epigenético, ¿lo entendemos? ¿Vale? Esos factores epigenéticos pueden ser más o menos reversibles, ¿vale? Si un factor epigenético es reversible o recuperable por el individuo, eso quiere decir que hay una cierta plasticidad neuronal. Si esos factores epigenéticos no son fácilmente recuperables, estaremos hablando de un periodo crítico. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale, ¿por qué yo puedo interactuar con vosotros? Porque tengo unos factores filogenéticos que han hecho que a lo largo de mi historia, ¿vale?, o de la historia de mis antepasados, yo desarrolle unas capacidades, unas cuerdas vocales que permitan que tenga comunicación. ¿Bien? Además, son unos factores que filogenéticos. Además, en mi dotación genética como especie han hecho que yo no tenga problemas a la hora de nacer y desarrollar las cuerdas vocales y demás. Esos son los factores ontogenéticos. Y además, no ha habido ningún... No ha habido ningún déficit en la dieta de mi madre, en el nacimiento, que yo tengo una parálisis cerebral o cualquier cosa que haya impedido que esos factores ontogenéticos se desarrollen. ¿Bien? Y ahora me voy al aquí y ahora. Oye, yo me puedo comunicar con vosotros porque estoy haciendo un discurso, me estáis preguntando, os estoy contestando. Esas son las causas inmediatas de mi comportamiento y tienen que ver con la percepción de los estímulos. ¿Lo entendéis? ¿Por qué se produce una conversación? Pues porque yo tengo un acervo genético que ha hecho que como especie me pueda comunicar. Aún por encima no he tenido ningún problema ni a la hora de nacer ni una parálisis ni tal que a mí me impida recibir el mensaje que estoy recibiendo a través de mis oídos. Y ahora estáis haciéndome una pregunta. Pues todos esos son las causas inmediatas, ontogenéticas y filogenéticas que están facilitando que yo pueda hablar con vosotros. ¿Bien? ¿Sí? Todo esto para estudiar el comportamiento, para estudiar la conducta desde un punto de vista biológico. ¿Todo tipo de conductas? No. La psicobiología se centra en el conjunto de manifestaciones públicamente observables, reguladas por el sistema neuroendocrino, mediante las cuales el animal, como un todo, en respuesta a un estímulo interno o externo, se relaciona activamente con el medio ambiente. Entonces, estas serían las conductas que son interesantes para la psicobiología. ¿Bien? ¿Sí? Venga, seguimos. Vale, dentro de los factores filogenéticos, ontogenéticos y las causas inmediatas del comportamiento, ¿vale?, dentro de esos factores yo puedo agrupar las distintas subdisciplinas, ¿vale?, de las que forma parte la psicobiología. ¿Sí? Entonces, ahora yo os voy a hablar corrientes de estudio dentro de la psicobiología que se pueden encuadrar o que podemos decir que estudian los factores filogenéticos del comportamiento, o que estudian los factores ontogenéticos, o que estudian las causas próximas al comportamiento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? Dentro de las subdisciplinas que estudian los factores filogenéticos, aquellos que se remontan más atrás, ¿vale?, aquellas causas lejanas al comportamiento, yo tengo la psicología evolucionista. ¿Qué estudia la psicología evolucionista? ¿O qué me dice la psicología evolucionista? que para comprender y explicar plenamente la conducta humana y las características mentales que las hace posible, tengo que estudiar su historia evolutiva. Dentro de una disciplina de la psicobiología que se encarga de estudiar los factores filogenéticos, las causas lejanas al comportamiento, tengo la etología. ¿Qué estudia la etología como subdisciplina de la psicobiología? El comportamiento de los animales en su entorno natural y trata de buscar similitudes o diferencias entre una especie y otra. ¿Sí? Dentro de las disciplinas de la psicobiología que se encargan de los factores filogenéticos, aquellas causas más antiguas, ¿vale? Tengo la ecología del comportamiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace la ecología del comportamiento? Ve cómo el comportamiento de una determinada especie es producto de la adaptación al estado en el que esa especie vive. Por último, dentro de las disciplinas de la psicobiología que se encargan de los factores filogenéticos o de las causas lejanas, tengo la sociobiología, que estudia las bases biológicas de las conductas sociales de los animales. ¿Sí? Esto como disciplinas de la psicobiología que se encargan de estudiar los factores del comportamiento que más lejanos, los que filogenéticos. Vale. Disciplinas que se encargan de los factores ontogenéticos. Pues evidentemente la genética tiene que estar por medio, en concreto la genética de la conducta o cómo los genes afectan al comportamiento. Ojo, pero también cómo afecta el desarrollo de esos genes. Psicobiología del desarrollo, cómo las condiciones, los condicionantes genéticos son modulados a través de factores epigenéticos y durante las primeras etapas del desarrollo, como esa dotación genética, ¿vale?, va cambiando, o los pesos de esos genes van cambiando a medida que el individuo se desarrolla. ¿Sí? Esto dentro de los factores ontogenéticos, las causas próximas. Por último, disciplinas que se encargan de los factores inmediatos, de lo que pasa aquí ahora, de lo que yo percibo, de los estímulos que recibo a través de mi sistema nervioso. Dos disciplinas que, aunque se parecen, son muy distintas: la psicología fisiológica y la psicofisiología. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que en la psicología fisiológica yo intervengo en el sistema nervioso y estudio las bases biológicas del comportamiento intentando explicar los mecanismos fisiológicos que conducen a la actividad psicológica. Pero esto es mi punto de partida. Yo hago un tipo de modificación en el sistema nervioso, bien a través de un fármaco, bien a través de una estimulación eléctrica, bien a través de algo, ¿vale? Y mi punto de partida es este de aquí. ¿Qué voy a hacer en la psicofisiología? La inversa. Estudio, sin manipular el sistema nervioso, los cambios fisiológicos que se producen en los humanos ante determinadas situaciones o tras la presentación de determinados estímulos. Un estudio propio de la psicofisiología sería ver cómo pues, afecta mi tasa cardíaca, mis ondas cerebrales, la presentación de un estímulo al que yo le tengo miedo. No estoy interviniendo en ese sistema nervioso, ¿vale? ¿Lo entendéis? Desde el punto de vista de la psicología fisiológica, sí que mi punto de partida es intervenir en ese sistema nervioso. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Os queda claro? ¿No os queda claro? Vale, veremos. Ahora después es como, ahí está la psicobiología, no sé cuánto, ta, ta, ta. ¿Vale? Más subdisciplinas que estudian los factores inmediatos de la conducta. La que estudia el peso de los fármacos. Estudio de las características estimulares de los fármacos y las drogas de abuso, así como la influencia que sobre este efecto tienen las variables ambientales. ¿Por qué a unos los antidepresivos les hacen más efectos a otros? ¿Qué puede estar interviniendo en el medio y demás? Última disciplina, la psicoendocrinología. Estudia los mecanismos por los que las hormonas afectan a la conducta y los procesos psicológicos y cómo estos a su vez pueden influir en la liberación y el funcionamiento de las hormonas. ¿Por qué el estrés está afectando el comportamiento hormonal? ¿Qué tiene relación entre uno y el otro? ¿Quién está afectando antes? ¿Quién está afectando después? Por último, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La neuropsicología y la neurociencia cognitiva. La neuropsicología estudia qué determinadas estructuras cerebrales afectan a determinados procesos psicológicos. Y la neurociencia estudia los mecanismos biológicos subyacentes a los procesos más complejos, como puede ser la cognición, ¿vale? Con un enfoque específico en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. ¿Bien? Entonces, bueno, bien, por un decir. Entonces, hemos partido de un punto de vista o de un objetivo muy amplio, que es definir qué es lo que va a estudiar la psicobiología, ¿vale? Pues el comportamiento humano, basándonos en un componente biológico, como es en el sistema nervioso. Pero vemos que ese objetivo, que es muy abstracto de por sí, yo lo puedo fragmentar en función de qué causas considere que están detrás de ese comportamiento, causas lejanas o filogenéticas, ontogenéticas o factores inmediatos, ¿vale? Y dentro de esos factores que yo esté estudiando, de una disciplina u otra. Si yo lo que quiero estudiar es la historia evolutiva de una determinada especie y ver cómo esa historia evolutiva, ¿vale?, está afectando a su comportamiento en el aquí y en el ahora, yo estoy estudiando que los factores filogenéticos. Y estoy dentro de una subdisciplina que es la psicología evolucionista. ¿Bien? Luz, dígame. ¿Pueden ser estudios futuros? Puede. O sea, de ¿cómo va a cambiar? O sea, yo qué sé, el humano, el animal o... Longitudinales, o sea, cómo el ser humano al que yo ahora de repente le inyecto en el sistema nervioso no sé qué va a responder a lo largo de tal. Sí, puede ser, ¿vale? Pero estarían afectando a un comportamiento o una conducta futura que tendré que analizar, ¿vale? Pero veis, empezamos por una cosa como muy abstracto para definir lo que es la psicobiología y vemos cómo realmente esto que es tan abstracto yo lo puedo fragmentar en función de si lo que me estoy centrando es en esas causas más lejanas o si me estoy centrando en estas causas más inmediatas. Las causas inmediatas de un comportamiento siempre tendrán que ver con qué, con la capacidad perceptiva, con la capacidad que yo tengo de percibir los estímulos que me rodean. No tiene nada tanto que ver con lo que es la historia evolutiva de un individuo. ¿Bien? Venga, no os agobiéis, que la cosa no queda para tanto. ¿Qué estrategias de investigación, ¿vale? ¿Cómo se plantea una investigación en psicobiología? ¿Vale? De lo primero, de lo que yo parto es de algo que me llama la atención, de la observación. Me hago un planteamiento general de un determinado problema. ¿Vale? Por ejemplo, si yo lo que quiero es estudiar, no sé, bueno, ahora lo hago de otra manera. Por ejemplo, yo como profesora me doy cuenta que todos los estudiantes que vienen al Centro Social de la UNED de Pontevedra a la clase de Fundamentos de Psicobiología son morenos. No tengo ningún rubio, no tengo ningún pelo rojo, no tengo ningún castaño. Este es mi problema, esto es lo que yo observo, esto es lo que yo quiero estudiar. Pues quiero estudiar el motivo por el que todos los estudiantes de psicobiología de primero que vienen al Centro Social son morenos. Ante esa pregunta, ante ese hecho observable, yo me planteo unas posibles hipótesis, unas posibles contestaciones, unas posibles explicaciones. ¿Vale? Ojo, las hipótesis que yo me planteo siempre tienen que estar relacionadas con ¿qué? Con el planteamiento general del problema. Y esas hipótesis tienen que ser verosímiles, comprobables y relacionadas con conocimientos previos. No me vale que yo hipotetice diciendo, no, es que los estudiantes son todos morenos, porque cuando bajan por las escaleras cogen un spray y se tiñen el pelo. ¿Vale? Tengo que buscar una explicación o una hipótesis que esté relacionada con el objetivo que yo quiero estudiar. Oye, pues resulta, con estudios previos, con conocimientos que tengo sobre la causa, ¿vale? Y que sean verosímiles. Pues resulta que en Pontevedra hay una mutación de un gen que hace que el 90% de la población pues tenga el pelo moreno, por ejemplo, ¿vale? Y que esa hipótesis que yo me estoy planteando, que simplemente es la contestación del propio problema, sea verosímil, sea comprobable. Pues hay una mutación de un gen, ¿vale? Yo no me puedo plantear una hipótesis que sea, pues resulta que en la migración de los antepasados de no sé qué, porque tengo que ser capaz de comprobarla. ¿Bien? ¿Cómo la voy a comprobar esa hipótesis que yo me planteo? Mediante un proceso de contrastación empírica, mediante un método que se llama hipotético-deductivo. Desde estas hipótesis, ¿vale?, yo me planteo pues una explicación. Y puede ser mediante observación o mediante experimentación. Si yo trato de darle una explicación al problema mediante la observación, yo no intervengo. Simplemente voy viendo que año tras año y año tras año, ¿vale? Los estudiantes de psicología, de fundamentos, de aquí y de primero, son todos morenos. Y año tras año veo las estadísticas que se publican en la provincia de Pontevedra, que todos sus habitantes tienen el mismo gen. Yo aquí no estoy interviniendo de ninguna manera, simplemente estoy observando, ¿vale? Si yo quiero contrastarlo mediante una experimentación, es cuando ya me pongo, a ver, pues voy a controlar, voy a hacer unas mediciones al respecto, yo qué sé, de lo que sea. Voy a agruparlos por localidades para ver si tiene algo que ver con el radio de distancia que tiene con el centro social, ¿vale? Aquí me voy a plantear unas variables, que ahora hablaremos de ellas, independientes y unas variables dependientes. Después de hacer todo este proceso, de plantearme un problema, unas hipótesis y hacer una contrastación empírica, ¿vale? El resultado de lo que yo consiga será una ley científica. Pues resulta que todos los estudiantes son o tienen el pelo moreno, hay un defecto en el gen 25 a la altura del alelo, no sé cuánto, tititi, que hace que se plantee como recesivo el pelo rubio. Y si además esta ley científica tiene relación con otros estudios del mismo tema, etcétera y demás, formará una teoría formada por varias leyes científicas. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Vale. Vamos a aclarar lo que es la variable independiente en esto de la experimentación. ¿Sabéis lo que es o no sabéis lo que es? Más o menos, ¿no? Vale. Estrategias de intervención en una investigación de tipo experimental, en la que yo voy a intervenir, en la que yo voy a participar, en la que yo voy a modificar algo. Si yo hago una estrategia de investigación experimental que voy a llamar conductual, la conducta me actúa como variable independiente y el organismo me actúa como variable dependiente. Yo manipulo el ambiente y hago una medición sobre el organismo que me actuará como variable dependiente. ¿Qué diferencia hay entre una variable y una dependiente y una variable independiente? Si yo me estoy planteando una investigación de cualquier tipo, la variable dependiente es lo que yo quiero medir, ¿vale? Y la variable independiente es lo que yo voy a manipular. Olvidadnos esto de aquí, que ahora lo veremos con calma. Imaginaros que yo quiero investigar, que es el mismo ejemplo que les puse a los de psicología fisiológica. Imaginaros que yo quiero investigar la eficacia de 4 programas de entrenamiento en la pérdida de peso de los individuos, ¿vale? La pérdida de peso va a ser mi variable que dependiente. Es lo que yo voy a comprobar para ver cuáles de estas 4 variables independientes son más eficaces o no en el planteamiento concreto, en el problema concreto que yo me estoy planteando, que es reducir la obesidad, no sé cuánto, pipipi. Y los distintos programas de entrenamiento van a ser mis distintas variables independientes, que son, yo sé, las que voy a modificar. Pues a un grupo le daré un programa de entrenamiento que sea zumba. Al otro le voy a dar uno que sea bicicleta. Al otro le daré aeróbic y al otro le daré elíptica, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hago es coger a mi muestra que tenéis vosotros y separaros y decir, pues vosotros vais a hacer zumba durante una semana 3 veces a la semana y 50 minutos, vosotros misma cantidad, mismo tiempo, tal, bicicleta, tal y tal. Estas variables independientes, ¿vale? Estos programas de entrenamiento son mis variables independientes, y lo que yo voy a medir para saber si consigo mi objetivo o no va a ser mi variable dependiente, que en este caso será el ¿qué? El peso. Vale, pues en una intervención del tipo conductual, la conducta actúa como variable independiente. La conducta del determinado animal, yo es la que voy a modificar, los factores ambientales que estén afectando esa conducta, ¿vale? Y el organismo me va a actuar como variable de tipo dependiente. Y os pongo este caso. Quiero ver cómo distintos programas de reforzamiento están afectando a las conexiones dopaminérgicas de una rata. y cojo 4 o 5 ratas y a unas les doy un programa de reforzamiento fijo, que siempre que pulsen una palanca reciban una recompensa. A otras les pongo un programa de reforzamiento que sea en función del tiempo, pues que reciban el reforzamiento cada vez que pasen 5 minutos y pulsen la palanca. Y a otras un programa de reforzamiento que sea basado en el número de veces, pues que pulsen la palanca 10 veces y reciban reforzamiento. ¿Bien? Lo que yo estoy modificando son los factores ambientales, la conducta de ese individuo. Te dijo, por tiempo o por tal. Y lo que yo estoy midiendo es el organismo. Cojo a esas ratas después del programa de reforzamiento a las que he sometido, las sacrifico y veo cuáles tienen más ensanchado las conexiones dopaminérgicas de no sé qué. Esto es una intervención de tipo que conductual. La conducta es mi variable independiente. La intervención de tipo somática es al revés. Es el organismo mi variable independiente. Y la conducta actuará como variable dependiente. Pues cojo esta misma rata y le doy lesiones en estructuras cerebrales y veo cómo afecta, por ejemplo, a la conducta de orientación, o a la conducta de apareamiento, o a la conducta de lo que sea. ¿Lo veis? ¿Entendemos? Vale. ¿Esto te quedó claro? La intervención conductual. Pues aquí es al revés. Tú aquí estás interviniendo en la conducta, ¿vale? Aquí lo primero que haces es intervenir en el organismo. ¿Y qué coges? A lo mejor 4 o 5 pongo las ratas porque tengo ahí la imagen para acordarme, ¿vale? Y tú quieres estudiar, pues imagínate qué partes del tálamo, del encéfalo de una rata, están detrás de la conducta de orientación en un determinado laberinto. Pues acoges a una rata y le haces una lesión en el núcleo ventromedial del tálamo, y a la otra en el núcleo ventrolateral, y a la otra en el núcleo lateromedial, ¿vale? Y coges. Y lo primero que haces es manipular la rata, el organismo, su encéfalo, le haces una lesión en una estructura, ¿vale? Y después lo que mides es la conducta. Pues resulta que aquellas ratas a las que has hecho una lesión en el núcleo ventrolateral no tienen afectado su conducta de orientación en el laberinto, encuentran bien, bim, 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 bam, bam, bam. Las que le has hecho la lesión en el núcleo lateromedial, pisí, pisá. Y resulta que las que has lesionado específicamente el núcleo pititín, se pierden, no son capaces de tal. Esto es un tipo de intervención somática. ¿Bien? Vale. Por último, si yo voy a observar, si no voy a intervenir, ¿vale? Lo que voy a hacer es una aproximación correlacional. Voy a observar con variaciones entre medidas biológicas y conductuales. ¿Vale? Oye, yo por motivos éticos, a lo mejor, ¿vale?, no puedo coger y a una persona que está embarazada pedirle que voluntariamente deje de tomar yodo, deje de tomar una determinada vitamina, porque puede a lo mejor causar daños al feto, pero sí que puedo poner en relación. Oye, resulta que el peso de los recién nacidos es tal, tal y tal y tal, y al mismo tiempo le estoy haciendo a las madres esta analítica que me está dando esta vitamina, esta cantidad y tal. Pues puedo poner en relación esas dos variables. Estoy interviniendo, ¿vale? Ahí lo que estoy haciendo es hacer una aproximación de tipo correlacional. ¿Bien? Y es lo que se hacía antiguamente con muchas personas que tenían lesiones en el encéfalo. Ponían en relación, ¿vale?, dónde se producía la lesión, ¿vale?, con los déficits conductores que tenían. No ocasionaban una lesión encefálica a una persona totalmente sana para ver cuál era su afectación conductual, sino que ponían en relación distintas afectaciones con demás. ¿Bien? Vale, ojo, atención, primer cambio que se produce respecto a el libro del año pasado y el libro de este año. Yo lo que os voy a explicar en este momento, el año pasado entraba como texto normal y habitual y como parte del tema. Ahora, en el libro de este año, está como pies de foto. ¿Vale? Tenéis una imagen y tenéis el texto abajo. Como no hay en ningún punto donde me digan que los pies de foto no entran para el examen, yo os lo voy a explicar por si acaso, ¿vale? Pero es el único cambio que se ha producido respecto al año pasado. ¿Bien? ¿Entendemos? Vale. ¿Cómo es eso de un pie de foto? Que no te he entendido. mira, el año pasado, ¿alguien tiene un libro del año pasado? Sí, yo el año pasado. Vale, pues mira, el año pasado en el libro... Sí, venía la foto. No, venía la defecto normal. Sí. Venía la aproximación y venía el día. Sí, eso venía así, exactamente, que te viene una explicación. Pues ahora viene aquí, como la figura 1.4, como una explicación a una figura. Como no lo he eliminado del temario, yo tengo miedo que caiga un tipo de pregunta relacionada con esas figuras que hay. Por eso os lo voy a explicar, ¿vale? Y los que tengan el libro del año pasado con respecto a este van a ver que el cambio se produce ahí. No quiere decir que este tema no entre, ¿vale? Sino que quiere decir que lo han como por el mismo vidrio. Lo han puesto como una letra más pequeña y asociado a una imagen. Sí, pero digamos, eso también está en el del año pasado. En el del año pasado está. O sea, el que estudie por el año pasado va a tener este texto. Va a tener este texto a continuación. Y el que estudie por el libro de este año, que se acuerde que tiene unos pies de fotos, pues el con el texto que te puede caer, ¿vale? Vamos a ver, hemos hablado hasta ahora de estrategias conductuales, estrategias somáticas, estrategias correlacionales y demás. Hemos visto cómo en un determinado momento interveníamos sobre la conducta o interveníamos sobre el organismo o medíamos el organismo o medíamos la conducta, ¿vale? Bien, estáis todos situados. Entonces, eso me quiere decir que en un determinado momento yo o lesiono algo o mido algo, ¿vale? Y puedo medir algo, una estructura cerebral, una vez que el sujeto o la rata ha fallecido, como os ponía en el caso ahora de la aproximación, conductual, o puedo medir una actividad cerebral que se está produciendo mientras que el sujeto está vivo, ¿vale? Esto es lo que voy a explicar ahora, las técnicas en concreto, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo un estudio de lesión, por ejemplo. Los estudios de lesión son los que se dan en una disciplina como la neuropsicología, que quiere estudiar qué determinadas estructuras cerebrales están en qué o están afectando determinadas conductas, ¿vale? Los estudios de lesión me dicen que la destrucción de una de las zonas del encéfalo altera las funciones que se alojan en esa estructura del encéfalo, ¿vale? Y que esa zona las controla y en consecuencia están afectando a esa conducta. ¿Bien? El antecedente de los estudios de lesiones está en este señor de aquí, que en determinadas preguntas os dice, ¿vale?, que se llama Phineas Gage. ¿Lo habéis leído en algún momento dado? Pues este señor, ¿vale?, es, por decirlo así, el antecedente histórico que propició los llamados estudios de lesión. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre era un obrero de la construcción de ferrocarriles que estaba totalmente tranquilo, ¿vale?, haciendo pues las vías por donde van los trenes. Y su trabajo consistía en meter un poco de dinamita en un hoyo, taparlo con un poquito de tierra, claro, y darle con una barra, ¿vale?, para aplanarlo. Pues en una de estas se le fue la mano, no tapó la pólvora con la barra, simplemente golpeó la barra con la dinamita y la barra salió y le atravesó esta zona de aquí, ¿vale? Le quitó el ojo izquierdo y le destrozó parte de este lóbulo frontal. Estamos hablando del año, no sé, 1800 y pico y demás. La gente se sorprendió que no se muriese solo del golpe. Resulta que el tío no solo no se muere, sino que simplemente pierde la conciencia en escasos minutos y enseguida vuelve a hablar, no sé cuánto, se cura de la infección que le produjo lo de la barra y el tío siguió teniendo una vida totalmente normal. Normal en apariencia, pero de ser un tío totalmente educado, muy respetuoso, pasó a decir tacos, a insultar y demás. Entonces tuvo un cambio conductual, que estaba asociado a una lesión en una zona específica. Pues este es el antecedente histórico del origen de los estudios de lesión. Ahora los estudios de lesión no se producen de esta manera, sino que se producen con un aparato como este, que se llama un aparato estereotáxico. Este aparato estereotáxico lo que permite es fijar el cráneo, ¿vale?, para que no se mueve y permite a la persona hacer lesiones exactas y guiadas por un atlas estereotáxico, ¿vale? ¿Qué hace? Destrozar zona, ¿vale? En los estudios de lesión yo lo que estoy haciendo es meter aquí a la cabeza de la persona y mediante, fijado con unos tornillos, metiéndole una serie de cánulas, estoy destrozando zonas concretas del encéfalo, ¿vale? Y viendo qué conductas están afectadas después. Uno de los tratamientos que hay para los temblores del Parkinson, no lo visteis nunca, es esto de aquí, producir lesiones en los centros motores para tratar de controlar el temblor, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy importante que cuando tú haces un estudio de lesión con este tipo, ¿vale?, sepas ver cuánto de la lesión se produce porque tú quieres lesionar específicamente esa zona y cuánta lesión se produce simplemente por el hecho de fijar el cráneo, pasar una cánula y demás, ¿vale? Entonces hay que controlar muy bien, ¿vale?, las lesiones que se producen por eso y cuáles son por el experimento, por el procedimiento, ¿vale? Este mismo proceso de un estudio de lesión se puede dar a la inversa, estimulando, pasando una corriente eléctrica, ¿vale? ¿Lo entendemos? Chicos, esto, si lo que yo quiero hacer es estudiar, por ejemplo, qué determinadas zonas controlan una determinada conducta y demás. Si lo que yo quiero es registrar la actividad que tienen las neuronas de mi encéfalo, ¿vale?, puedo registrar cómo se comunican entre ellas, las sinapsis, ¿vale? Puedo registrar cuánto comen, cuánta glucosa consumen y cuánto oxígeno consumen, ¿vale? Eso me estará dando una idea de cuánta actividad hay en una determinada zona, ¿vale? La actividad eléctrica la puedo medir con microelectrodos o macroelectrodos que las pego a la base del cráneo y me dan una idea aproximada de dónde están o de qué grupos neuronales están funcionando, ¿vale? La actividad metabólica la puedo medir ¿con qué? Con sustancias radiactivas, ¿vale?, que sean a lo mejor parecidas a la glucosa, ¿vale?, la 2-desoxiglucosa, y que me están indicando qué zonas de mi encéfalo comen más, ¿vale? Mis neuronas se comunican entre ellas por un impulso nervioso, pero también necesitan oxígeno y alimentación. La única manera que tienen mis neuronas de comer es a través de la glucosa, ¿vale? Si yo meto una sustancia radiactiva, ¿vale?, asociada a la glucosa, cuanto más coman mis neuronas, más actividad tendrán y podré estimar qué partes de ese encéfalo están más activos a través de una radiografía. Eso se llama esto autorradiografía o radiografía funcional. Y por último, puedo estudiar los genes que están activos, ¿vale?, y que son los precursores de las determinadas proteínas. Sí, estáis hechos un lío, ¿no? Vale, vamos a ver. Te quedaste con todo lo que son las teorías, ¿no?, de las distintas subdisciplinas, la neuropsicología, toda esta historia y demás, ¿vale? Yo ahora me planteo una investigación concreta. Y ahora ya no me tengo que ir tanto en la disciplina en la que me muero, sino en la técnica concreta que voy a utilizar. Vale, resulta que yo digo que el tálamo afecta a, yo qué sé, voy a poner los procesos de memoria. Vale, muy bien. ¿Cómo vas a saber que lo que tú dices es así? Pues tienes varias opciones. Punto número 1, lesionar el tálamo y ver si realmente hay un proceso de memoria detrás que se comprometa. Eso es lo que he hecho, ¿vale?, en estos estudios de aquí, en los estudios de lesión, ¿vale? Ojo, pero es que ese mismo objetivo que tú te planteas, no hace falta que lo hagas lesionando. Lo puedes hacer midiendo la actividad que tienen esas neuronas del tálamo, ¿vale? Esos son los estudios, los registros de la actividad neuronal, ¿vale? Oye, yo quiero saber si el tálamo afecta a los procesos de memoria, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a obligar a la gente a que memorice determinados pasajes y voy a ver qué neuronas están activas mientras que hacen ese proceso de memorización. Pues eso es un estudio que registra la actividad neuronal. Vale, bien. ¿Bien? ¿Hasta aquí sí? Vale, bien. Voy a medir cuánto de activas están esas neuronas. Vale, pero es que las neuronas a mí me miden varias señales. Por un lado, me pueden emitir señales eléctricas, que son las que me están diciendo que una neurona se está comunicando con otra. Y por otro lado, ojo, es que las neuronas me comen glucosa y me respiran oxígeno. Entonces yo esos son 3 registros que puedo estimar para saber si una neurona está activa o está inactiva. Puedo medir su actividad eléctrica a través de estos macro o microelectrodos. Oye, pues resulta que cojo pongo electrodos a lo largo de todo el cuero cabelludo, pongo electrodos a través de toda esa cabeza, y cuando le digo a la persona que memorice, solo se activan estas neuronas de aquí. Pues estas neuronas estarán afectando a esa conducta de memorización. Oye, espera, es que yo no tengo microelectrodos, no tengo macroelectrodos, no puedo registrar la actividad neuronal a través de ellos. Tranquilo, tú puedes registrar la actividad metabólica que esas neuronas tengan. Yo sé que las neuronas consiguen glucosa. Bueno, pues cojo una solución radiactiva y la mezclo con esa glucosa. La meto en el organismo, ¿vale? Y obligo a los conejillos de indias que se presten a hacer semejante investigación, ¿vale?, a que memoricen una determinada frase, un determinado pasaje, una historia y demás, ¿vale? Cuando pasa ese proceso de memorización, hago una radiografía y resulta que se disparan o se señalan esas zonas que han consumido más glucosas. Esas zonas serán las que estarán detrás de ese proceso de memorización o esas neuronas. ¿Lo entendemos? He registrado la actividad neuronal, pero por un lado he registrado esa actividad neuronal eléctrica y por otro lado he registrado esa actividad neuronal metabólica, ¿vale? Esta es la que se basa en los genes, ¿vale? Y es la que me dice que las neuronas, cuando están activas, ponen en funcionamiento determinado tipo de genes que ponen en funcionamiento determinadas proteínas, ¿vale? Proteína fos, bien. Esto implica que yo esas proteínas las marque y que también en un determinado momento coja ese cerebro, ¿vale?, lo seccione y demás y lo tinte para saber qué partes han estado más activas. Pero todas estas registran la actividad neuronal, bien a través de electrodos, bien a través de glucosa con un marcador reactivo, ¿vale?, bien a través de proteínas. ¿Bien? ¡Ojo! Estas técnicas de estudio implican que yo intervenga en el sistema nervioso en momentos, a lo mejor, para hacer un determinado daño, porque estos electrodos están fijados a la piel, al cuero cabelludo. Aquí implica que yo meta una sustancia radiactiva y aquí implica que en un determinado momento seccione el encéfalo para hacer una tinción, ¿vale? Entonces, estos procesos yo los podría hacer a lo mejor con animales, ¿vale?, que están abiertos. Sé que esto hay muchos animalistas y demás, pero que se hace investigación con animales con esto. Pero yo no puedo poner a una persona de manera voluntaria, oye, mira, ven aquí, que te voy a poner aquí un gen de expresión temprana, tú tranquilo, que después ya te fragmento el cerebro, te lo tiño para ver cuáles son los tales. Esto yo no lo puedo hacer con humanos, pero con humanos yo puedo estudiar el funcionamiento de su cerebro mientras que ellos viven, sin sacrificarlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante registros electrofisiológicos, si lo que quiero medir es la actividad ¿qué? Eléctrica de la neurona, ¿vale? Para medir la actividad eléctrica de las neuronas en un cerebro humano, tengo dos técnicas. Por un lado, el electroencefalograma, que te está dando la actividad eléctrica que tienen determinadas regiones del encéfalo. Y te están diciendo qué regiones están activas en un periodo temporal. Tiene una buena localización temporal, pero no te sabe estimar muy bien dónde se está produciendo esa actividad. Te registra muy bien que cuando yo escucho un sonido o un golpe, de repente el cerebro, por decirlo así, se altera. Pero no te sabe decir si se altera más el lado derecho o el lado izquierdo, ¿vale? Para registrar muy bien dónde se produce el cambio, tengo el magnetoencefalograma, que lo que hace es medir los campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica del cerebro y me permite localizar esa actividad. Oye, es que la actividad se está produciendo en el lóbulo parietal que está aquí o en el lóbulo frontal y demás. Y el magnetoencefalograma me permite medirlos en un cerebro humano vivo. Venga, que termino, que así os vais con todo el rollo para casa. ¿Qué más puedo medir en un encéfalo humano? Venga. ¿Puedo medir? ¿A través de qué? De las resonancias magnéticas, tanto si son de tipo nuclear como si son funcional. La resonancia magnética nuclear lo que me hace es una buena imagen tridimensional de un encéfalo, ¿vale?, distinguiendo muy bien dónde están las circunvoluciones, dónde está y demás, y tal, tal, tal. Pero no me está registrando qué actividad o dónde se está produciendo la actividad en este encéfalo. pues yo podré ver, por ejemplo, pues que este encéfalo tiene unos ventrículos muy dilatados, muy pocos dilatados, o que tiene a lo mejor un tumor en esta determinada zona. Pero no me está diciendo qué zona está activa cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo o estoy haciendo un cálculo matemático. Para eso necesito una resonancia magnética funcional, que me detecta el consumo de oxígeno de regiones cerebrales y que no utiliza marcadores radiactivos, porque lo único que me está diciendo es qué zonas del encéfalo están consumiendo más oxígeno que otras. Pero tengo una pregunta, ¿esto no lo podías colgar en...? Sí, os lo cuelgo. ¿En dónde? Digamos el PowerPoint. Sí, eso os lo dejo en el foro, no os preocupéis. ¿Me dejáis lo dejas en el foro para que nosotros lo podamos ver? Sí, no te preocupéis que yo lo dejo en el foro. Vale. Pero espera un minuto, precedente a esto está el TAC y el TEP. El TAC, que no deja de ser una radiografía que discrimina muy bien entre zonas, ¿vale?, que son más o menos densas, pero no te da una imagen tan específica como la resonancia magnética. Y el TEP, que te mide la actividad, pero a través de un marcador radiactivo, ¿vale? Entonces, en las técnicas de neuroimagen, las que son más precisas son las resonancias magnéticas, antes que el TAC y el TEP. Pero unas te miden estructuras o te localizan determinadas cosas y las otras te registran actividades o tareas. Resonancia magnética nuclear y TAC te están diciendo cómo está el encéfalo, dónde se produce una determinada lesión, dónde está un tumor. Y la resonancia magnética funcional y el TEP lo que te están diciendo es qué parte del encéfalo está más o menos activo cuando a una determinada actividad. ¿Bien? ¿TEP es lo mismo que el TEP? TEP. Es lo mismo. ¿Vale? Bien. Vale, ya me voy, que ya me echan. Pregunta. No, eso, o sea, lo que decía lo del TEP, porque yo puedo ver aquí, porque